Good morning, everyone. We are about to embark on our first hearing in this panel this morning. This is hearing number 22 of our various hearings set out for this session. The title of this hearing is Reports of Killings, Threats, and Forced Displacement of Defenders of Land Rights of Indigenous Peoples and Afro-Descendants in Colombia. The object of the hearing is to provide the Commission with information on the persecution of social and political leaders from the project known as Colombia Humana. This project was used to back the presidential campaign of Gustavo Petro. According to the request for the hearing, members of the project received threats throughout the entire campaign, and yet the state of Colombia took no measures in this regard, despite the reports made. In addition, information will be offered on the worsening of situation for human rights defenders and social leaders following the elections. The parties will have civil society and the illustrious state of Colombia will have 15 minutes each for their initial presentation. And then when, after the intervention of the panel, you will have as many minutes as we can afford to give you, each side. The hearing was requested by a significant group of members of Colombia Humana Project and the Human Rights Delegate for the Afro-Colombian Peoples and Maya's Indigenous Movement. That being said, my brother commissioner will assist with warning you of time when we reach 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute, if you just keep an eye for the flag. With that being said, may we commence with you, members of representatives of civil society. Thank you. Sí. Buenos días, gracias, señora comisionada, comisionados, Estado colombiana. Bueno, nosotros convocamos esta audiencia, pues, o la solicitamos, preocupados por la situación que aqueja a quienes hemos venido respaldando la campaña que se presentó en Colombia con respecto a las elecciones presidenciales y que sistemáticamente después y desde antes de la campaña empezaron asesinatos a líderes afro e indígenas de nuestros territorios vinculados directamente con la campaña o que nos apoyaban de una u otra manera. El Estado colombiano, y lo que queremos dejar aquí es la estigmatización, lo que queremos probar aquí es la estigmatización que hay, la falta de interés en atender la situación y además de esto, pues que no hay garantía, nos están matando. Y la prueba la vamos a demostrar ahora, en este momento. Va a tener la palabra Marta Peralta, ella es la representante legal del movimiento indígena Maíz. Secretario. Y mi nombre es Luis Olave, soy representante legal de CODE Afro. También pues estaba convocado para estar acá con nosotros el senador Gustavo Petro, quien por obligaciones hoy en el Congreso que se está debatiendo la reforma política no pudo salir del país. Y estábamos intentando hacer un enlace para que se conectara vía virtual, pero no fue posible. Sin embargo, le está viendo también la audiencia. Entonces, le dejo la palabra a la compañera Marta Peralta, del Movimiento Indígena y Social Maíz, para exponer la situación. Tasakangia, Walugan Nanoi Kiwapushi Chaka Woman Pa Colombia Nanaka Talata Shimon Guayaso Kai Sao Hapo in Hatin Wakuaipa Hamin Wakuaipa Chayasulutu Woman Nanaka. Buenos días a todos, los he saludado en mi lengua materna, en el Guayunaiki. Pertenezco al pueblo Guayú y pues hoy estamos acá dándole las gracias a los comisionados por este espacio tan importante. Hoy somos la voz de nuestra gente,
para realmente llevarles mensajes de esperanza y garantías que realmente permitan que el Estado colombiano actúe frente a toda esta serie de amenazas contra la vida, contra nuestros derechos culturales, pero también contra nuestros derechos políticos. MAIS es el Movimiento Alternativo Indígena y Social que nace en el seno de las organizaciones indígenas y sociales, nace desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, para también como una forma o un instrumento de recuperar el espacio de participación política que hemos dejado de lado, que habíamos venido dejando de lado los pueblos indígenas en Colombia. En el 2014 tuvimos un solo senador, pero hoy en día, en las elecciones pasadas, dicho senador nos dio el derecho al registro o a la personería jurídica. En el 2018, el pasado 11 de marzo, tuvimos electos 6 congresistas, 2 de ellos por la circunscripción especial indígena y 4 por la circunscripción ordinaria, pero también estuvimos avalando la candidatura presidencial de Gustavo Petro, candidatura o campaña que tuvo la segunda mayor votación en nuestro país. Los pueblos indígenas somos el 5% de la población total del país. Sin embargo, somos el 4% de víctimas del resto del país. De los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, la Corte ha declarado y ha identificado que hay 36 pueblos en vía de extinción por causas del conflicto interno y sus factores subyacentes. Desde la firma de los acuerdos, es decir, desde el 24 de noviembre a marzo del 2018, nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia, junto con MAIS, tiene registrado a la fecha los asesinatos que se han cometido desde entonces contra líderes y autoridades indígenas, que han sido de manera alarmante y desproporcional realmente en una época de paz que se espera que vivamos en el país. Tenemos un desplazamiento forzado de 4.281 personas, amenaza a 133 indígenas, homicidio de 48 personas indígenas, entre ellos líderes y lideresas indígenas. Ello se debe a factores como el interés que hay de ejercer control sobre nuestros territorios, bien sea porque nosotros estamos ubicados en sectores geoestratégicos o donde se encuentran recursos naturales o donde puede también circular de manera fácil, ¿sí?, los temas de tráfico o microtráfico de drogas. Vienen amenazas desde actores ilegales denominados como las Águilas Negras, los Rastrojos, Clan Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas, ELN, EPL. Estos datos no nos los estamos inventando nosotros. Estos datos tienen una correlación con bases de datos consignadas por organizaciones sociales, por ONGs, por académicos, incluso por instituciones del mismo Estado colombiano, como es la Defensoría del Pueblo, que reporta que desde el 1 de enero del 2016 a 22 de agosto de 2018 van más de 343 asesinatos. De manera que es preocupante para nosotros porque muchos de nuestros militantes han sido asesinados, ¿sí? Prueba de ello está el concejal Arilio Arenas, que era presidente del Consejo Municipal en la región del Catatumbo, pero también nuestros candidatos fueron amenazados y sobre ello no hubo una respuesta contundente por parte del Estado. Yo misma acá les vengo a hablar a los comisionados, no como Marta Peralta, sino también como una víctima más de este tipo de amenazas, que no podemos ejercer nuestro ejercicio político o nuestro derecho político en las regiones donde vamos. La UNIC tiene ante la UNP más de 100 solicitudes sin respuesta contundente a cada una de esos casos. Asimismo, ante la Fiscalía tenemos una serie de denuncias, pero que la Fiscalía nunca ha respondido o le ha hecho seguimiento a cada uno de esos casos, o no conocemos cuál ha sido el resultado. Hoy en día se dicen llamar las Águilas Negras,
No existe certeza de que estos grupos existan, ¿sí? Porque tampoco ha habido interés por parte del Estado colombiano de hacer un análisis profundo. De manera que cada día aumentan, es un flagelo que se está viviendo. Estamos en una época de paz, pero tampoco existe para nuestro movimiento indígena garantías para el ejercicio de la oposición, porque somos un movimiento político en oposición. Tanto así que nuestros líderes o nuestros congresistas, sus medidas de protección han sido desmejoradas ahora que son congresistas. Entonces, no entendemos por qué este tipo de situaciones se presentan cuando su riesgo debería aumentar, pero tampoco existe un enfoque diferencial en los sistemas de aplicación o de evaluación de riesgo. Esa imagen que ustedes ven ahí en la pantalla, en los casos tipo, eso ocurrió hace 3 días antes de mi llegada acá, porque atentaron contra Matilde López, Premio Nacional de Derechos Humanos, y atentaron contra ella por hacer seguimiento a la defensa de los derechos humanos. Entonces, queremos decirle a los comisionados que los pueblos indígenas no somos un problema y hemos aportado al país, también le decimos a Colombia, hemos aportado al país en el proceso de paz, en la conservación de los recursos naturales, etcétera. Pero que realmente hoy estamos preocupados porque la paz a los territorios indígenas aún no la sentimos, no ha llegado. Bueno, continuando con la presentación, esto es un nombres, pero no son solamente nombres, son nombres de líderes afro asesinados. En este año, solamente en el mes de enero y febrero, más de 27 asesinatos a líderes afro. Y adicional a esto, continúe por favor. Cuando iban a empezar las elecciones políticas, nos tocó empezar a encender alertas, alarmas, demostrando que nuestros líderes estaban en peligro, que las personas que estaban trabajando con nosotros estaban en peligro y nunca se les dio protección. Desafortunadamente asesinaron a una compañera afro también que dirigía la campaña de Colombia Humana en Antioquia, en la región de Antioquia. Y lo más grave de esta situación es que las amenazas y las pruebas de las amenazas provienen de, o lo que tenemos y la información que se tiene, del mismo comandante de policía de la región. Entonces, y ante esto, pues la investigación está ahí en ceros. Continúe, por favor. Ahora queremos demostrar aquí que este agravante es sistemático. Los asesinatos para líderes afros y los líderes indígenas están en unos territorios específicos: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y Córdoba, que es los territorios donde más hemos trabajado, donde nuestra comunidad todavía, nuestras comunidades todavía están en una crisis humanitaria. Y pasemos a la siguiente, no es coincidencia que son los mismos territorios donde ganó la campaña de Gustavo Petro o la campaña de Colombia Humana, otra compañera del Chocó asesinada, que nos colaboró mucho en la campaña en el Chocó, protegiendo, y que adicional a eso trabaja también en la defensa de los territorios. Continuemos, por favor. Entonces, esos ataques continúan, son sistemáticos. No hay garantías reales para proteger las vidas de nuestros líderes. Lo que se ha hecho ha sido garantías de medidas de protección individuales, pero ni siquiera cumplen los requerimientos. El trámite, la compañera Marta hablaba de un compañero indígena que fue asesinado, que era concejal, estaba en trámite la medida de protección, la solicitud, en trámite. O sea, se demoran 6 meses en trámite. Y nunca la implementaron. A la compañera Marta le desmontaron el esquema de protección. Yo estoy fuera del país desde hace varios meses por temor a que me maten cuando llegue al Chocó. Esa es la situación que estamos viviendo nosotros, los afros y los indígenas, en Colombia. Continúa, por favor. Aquí tenemos un caso muy, muy particular. Dice en ese panfleto, ¿a quiénes están amenazando? Dice Colombia Humana, líderes de Colombia Humana. Nos vinculan indirectamente, o ya es casi un rótulo que nos han puesto, que somos guerrilleros.
que estamos en contra del Estado porque defendemos nuestros territorios. Y hay unos nombres ahí propios. Está el nombre de la compañera Francia Márquez. Francia Márquez fue, actualmente ella es premio Nobel de Ambiental, premio Goldman, y está amenazada en Colombia. Y la protección para ella está muy, muy precaria. Y ella fue candidata por la Colombia Humana también. Ella apoyó esta campaña y ahí está en ese panfleto. Entonces la situación que nos está preocupando, continuemos por favor, es que los mecanismos de protección que se han implementado han sido fallidos. Hay fallas en estos mecanismos, no hay realmente una ruta que diga que se preocupan por la vida de los líderes afro y los líderes indígenas. Por ejemplo, las denuncias no tienen trámite ni siquiera en la fiscalía, no hay unas investigaciones claras frente a esto. Los esquemas de protección que se asignan son mínimos y, como les decía, son casi que individualizados, pero no hay unos seguimientos. Y la tramitología para lograr que a estos líderes se les dé protección es exageradamente complicada. Muchos de estos líderes no alcanzan ni siquiera, o les dan un chaleco en territorios y un botón de alarma en territorios, sí, claro, donde ni siquiera funciona esto. Entonces, esa es la situación en la que nosotros estamos viviendo. Y quiero cerrar con esto. En la paz que se habla en Colombia no ha llegado a los territorios afro e indígenas. La paz que se habla en Colombia, el gobierno no ha querido implementarla con los grupos étnicos. La paz que se habla en Colombia nos está poniendo en riesgo cada vez más. ¿Por qué? Por intereses de narcotráfico y por intereses de quienes nos han sacado de nuestros territorios. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of civil society. I now invite the representatives of the illustrious state of Colombia to make their intervention of 15 minutes. Thank you. Honorables comisionados, respetados señores peticionarios, la delegación del Estado colombiano les extiende un cordial saludo y agradece la convocatoria a la presente audiencia pública. En atención a la solicitud de los señores peticionarios, la delegación oficial del Estado presentará avances representativos en materia de protección de los defensores de derechos humanos en Colombia y en particular de aquellos pertenecientes a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En este contexto, y como parte de los renovados esfuerzos para enfrentar este desafío, el Estado colombiano permanece receptivo a las recomendaciones formuladas desde la sociedad civil, otros estados y organizaciones internacionales, tal y como ocurre en el seno del Proceso Nacional de Garantías, pilar de la política de protección de los defensores de derechos humanos. A efecto de ilustrar los aspectos que versan sobre la protección de los defensores de derechos humanos en Colombia, tomará a continuación la palabra el doctor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Buenos días. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas, miembros de la Secretaría Ejecutiva, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores. Hace menos de dos meses fue elegido presidente de la República el doctor Iván Duque Márquez. El 7 de agosto, día de su posesión, a ese día habían sido asesinados en Colombia 343 líderes sociales según la Defensoría del Pueblo y 195 homicidios según el reporte que nos da Naciones Unidas. Recibimos un país con 200.000 hectáreas de coca sembradas y con una cantidad de problemas alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Esto para poner en contexto lo que está ocurriendo. Y en segundo término, el gobierno del presidente Iván Duque o el presidente Iván Duque no tenía una relación de partido ni tampoco de control de ningún tipo frente al gobierno anterior que dirigía su predecesor.
Dicho esto, como mandatario, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha manifestado reiteradamente la necesidad, a partir del 7 de agosto, de posicionar el respeto y la promoción de los derechos humanos como una política de Estado que debe trascender los gobiernos. Los derechos humanos no son una política de gobierno para el presidente Iván Duque, son una política de Estado que se deriva de los cumplimientos de normas internacionales y del desarrollo constitucional. Igualmente, el Gobierno Nacional ha insistido en la necesidad de generar una estrategia de articulación en la que todas las entidades concernidas se comprometan a prevenir agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las muertes o lo que se ha producido frente a los líderes sociales no es un asunto de partidos, es un asunto de Estado, y este gobierno está comprometido y el Estado colombiano sigue comprometido en esto. Es por esta razón que el presidente conformó un grupo interinstitucional durante el primer mes de gobierno con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior, con el fin de construir una política pública eficaz de protección de derechos sociales a los líderes en el país. El 23 de agosto, menos de 20 días después de la posesión del cargo, se trasladó con el equipo de gobierno a la ciudad de Apartadó, Antioquia, y escuchó a las comunidades y firmó un documento, cosa que no había ocurrido durante los últimos 8 años en Colombia, que se denominó el Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, con el que anunció el refuerzo de la articulación interinstitucional, la acción operativa de la Fuerza Pública y el sistema de alertas tempranas para una reacción oportuna por parte de las autoridades, además de la creación de una política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial de equidad étnico y territorial. Precisamente en aras de estructurar esta política pública que se presentará en los próximos días en Colombia y que les enviaremos copia a la comisión de esa política pública, se tienen previstas acciones estratégicas que serán la base del plan de acción para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre las que se encuentran la reactivación de la Mesa Nacional de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, en consonancia con el diálogo social promovido por el presidente Duque, quien no ha hecho otra cosa que moverse por el territorio nacional tratando de construir esa confianza que no se había tenido en los últimos años. La consolidación de un sistema único de información del gobierno sobre homicidios, amenazas y otras agresiones contra defensores de derechos humanos, y el desarrollo de una campaña estatal contra la estigmatización y de reconocimiento a la legítima labor de los defensores de derechos humanos. En definitiva, el Estado colombiano reconoce los retos que persisten en la materia y comparte la preocupación por la situación de los derechos humanos y líderes sociales, pero desea resaltar la voluntad y la disposición que existe para adoptar medidas que contribuyan a mitigar esta problemática. Sí, del director de la Unidad Nacional de Protección, doctor González. Bien, muy buenos días a la honorable comisionada, comisionados y demás miembros de la mesa. La Unidad Nacional de Protección es una oficina que fue creada con el objeto de proteger la vida, libertad e integridad personal de todas las personas que solicitan esa protección. En el último año y medio, el programa de protección ha atendido a más de 9.000 defensores de derechos humanos, y solo en ese año ha realizado más de 30 sesiones del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas CERREN, analizando más de 3.530 casos. Tenemos en ese momento protegidos a 4.649 personas defensoras de derechos humanos, para lo cual tenemos dispuestos solo para ellos, por ejemplo, 498 vehículos blindados, 748 vehículos convencionales, 14 motos, 2.706 hombres de protección, 178 apoyos de transporte fluvial y 473 apoyos de reubicación para que puedan salir de la zona de riesgo donde se encuentran las personas amenazadas. Con el fin de hacer una rápida respuesta, se han elaborado distintas estrategias. La primera, una comunicación directa y permanente con las organizaciones. Yo llevo 20 días en el cargo y he atendido a organizaciones indígenas, a organizaciones afros y demás colectivos
que tienen amenazas. Se han designado asesores por cada una de las poblaciones objeto, quienes están encargados de realizar la interlocución y hacer seguimiento de los casos que más preocupan a las organizaciones, además de la atención de emergencia 24 horas al día por nuestro centro de operaciones. También contamos con un chat de reacción inmediata con la participación de las diferentes entidades a las que ha hecho referencia el consejero presidencial. Adicionalmente, se han desarrollado protocolos especiales para la evaluación de riesgos por grupos poblacionales tales como el de indígenas, periodistas, docentes, personas pertenecientes a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano, entre otros, incluido Colombia Humana. Por otra parte, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2078 de 2017 de protección para colectivos que facilitó hasta hoy la atención de 29 casos colectivos con una amplia participación de la comunidad, es decir, estamos hablando con las comunidades para que a partir de ellas también se elaboren propuestas y fórmulas para la protección colectiva. Otra estrategia radica en que cada persona o colectivo se le suministran recomendaciones de autoprotección. En el caso de Colombia Humana, hemos recibido 21 solicitudes, de las cuales 11 se atendieron a través de los trámites de emergencia y 10 casos están en proceso de evaluación de riesgo, porque pues tenemos que hacer una evaluación de riesgo porque hay muchas personas que fingen tener un riesgo y realmente no lo tienen y le quitan la posibilidad a una persona que sí realmente necesita de la protección, la posibilidad de que se le proteja. Se dice por parte de uno de los solicitantes de esta audiencia que hay más de 100 solicitudes que no han sido atendidas por la UNEP. Yo estoy dispuesto a reunirme con ustedes para ese efecto y mirar puntualmente todas las solicitudes y darles una respuesta sobre eso. En el caso de Matilde López, por ejemplo, que tuvo realmente un atentado hace 3 días, pero nuestros escoltas reaccionaron y lograron inclusive conjurar el atentado. Inclusive uno de los agresores fue herido y en ese momento se encuentra procesado por la Fiscalía General de la Nación. En el caso de Ana María Cortés, lamentablemente no había solicitado protección. En el caso del doctor Luis Ernesto Lave, tiene toda la familia protegida en Colombia. En el caso de Francia Márquez, tiene también esquema de protección. Y lo que pasa es que se hacen reevaluaciones de riesgo cada año y en la medida en que los riesgos disminuyen o desaparecen, entonces en esa misma medida o se aumenta la protección o se desmonta la protección. Entonces nos permitimos reiterar ante la Honorable Comisión de Derechos Humanos la irrestricta voluntad de seguir dialogando con las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y con las defensoras y defensores en general, con el fin de continuar fortaleciendo el programa de protección y por lo tanto brindando las garantías a los derechos fundamentales de estos. Reitero que estamos dispuestos a reunirnos con ustedes para efectos de evaluar de manera, no solamente de manera individual, sino colectiva, todos los riesgos todos los riesgos y amenazas que se puedan presentar. Muchas gracias. Buenos días. Habla Juan Carlos Soler Peñuela, viceministro de Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior de Colombia. Como ha quedado dicho, para el Estado colombiano no solo es un mandato constitucional, sino una prioridad, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural del país y, por supuesto, la implementación de estrategias orientadas a dar respuesta a los escenarios de riesgo a los que se están exponiendo los líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos, por supuesto, los derechos y los líderes afrodescendientes y de indígenas. Existe una serie de escenarios de participación que tiene dispuesto el Estado colombiano para que se concierte y dialogue permanentemente con las distintas organizaciones sociales en todo el territorio nacional con un enfoque que es étnico y que es territorial, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Campesina del Departamento del Cauca, la Mesa Técnica de Garantías para la Colombia Humana, en fin, en distintas mesas de orden legal afrocolombianas, tales como la que se tiene con la Organización Nacional Indígena de Colombia, con el Proceso de Comunidades Negras de Colombia PCN, con la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Se destaca
la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, donde se confluye en un diálogo con organizaciones sociales representadas por plataformas de derechos humanos y paz y por delegados de afrodescendientes, reclamantes de tierras, desplazados, entre otros. Ese espacio ha logrado trascender el orden central y hoy tenemos mesas territoriales de garantías donde se mantiene una dinámica de diálogo y de concertación con las comunidades en 14 regiones que se han priorizado, donde se manifiestan las mayores acciones de conflictividad social. Permanentemente, pues el Estado está realizando actos de reconocimiento y rechazo a todos los atentados que se están sucediendo en Colombia. Debe destacarse la Subcomisión de Garantías de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina, Ética, Étnica y Popular, que ha realizado más de 25 misiones de verificación en los municipios, que incluyen los resguardos indígenas y los territorios de afrodescendientes, con el propósito de revisar y asumir estrategias frente a las situaciones de riesgo y vulneración. Adicionalmente, pues se realizan acciones en defensa de derechos humanos con campañas de comunicación social, impacto en los medios, en fin, son constantes las manifestaciones del gobierno en las que además se está instando a las autoridades regionales y territoriales para que asuman y fortalezcan las acciones tendientes al reconocimiento, respeto, garantía y defensa de la labor de defensores humanos. De esta manera, pues el Estado colombiano reconoce que todas estas acciones deben ser reforzadas y por ello pues continúa en la revisión y ajuste de su política pública de prevención y protección, así como en la gestión de herramientas tecnológicas que le permitan atacar de manera completa y efectiva el riesgo para líderes sociales que determina esta audiencia. Muchas gracias. ¿La Fiscalía? 30 segundos quedan. Quieren 30 segundos, si quieren puede ser después. Are you requesting a bit of time? Do you request some more time? How much are you requesting? Please, could 5 minutos. No. 2. 2 minutos. Buenos días a todos, señores peticionarios. Señores Comisión Interamericana, señores y señores comisionados. La Fiscalía General de la Nación ha venido implementando desde el 2016 al 2020 precisamente una estrategia para la investigación de homicidios y amenazas a líderes y defensores de derechos humanos. Dentro de esta estrategia hay una estrategia también con enfoque diferencial, es decir, con afrodescendientes, reclamantes de tierra, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos. Bajo ese marco de esta estrategia, precisamente a través de Naciones Unidas y teniendo en cuenta también el trabajo desarrollado con la Comisión Interamericana para la construcción de la Directiva 002 de la Fiscalía General de la Nación para hacer mucho más entendible a nuestros fiscales los conceptos sobre líderes y defensores de derechos humanos, que fue un trabajo conjunto con la Comisión. La Fiscalía se ha propuesto precisamente es que a través de esta directiva nuestros fiscales tengan conocimiento de cómo entender el concepto de líderes y defensores. Es así como se ha logrado y a través de Naciones Unidas se ha venido estableciendo por ahora 198 casos registrados como homicidios a líderes y defensores de derechos humanos. Bajo esta premisa de la que manejan Naciones Unidas, es en el momento actual, que es algo importante para la Fiscalía General de la Nación, el 54% de los casos han sido esclarecidos, de los cuales hay una multicausalidad sobre estos homicidios a líderes y defensores de derechos humanos. Asimismo, se implementó una estrategia de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos, y en el tema de las amenazas, lo que se implementó fue un grupo de 4 fiscales para reaccionar en el término de 36 horas, y poder hacer actos urgentes para poder establecer y hacer el esclarecimiento de las amenazas. Esta estrategia empieza en Bogotá, la cual se está diseñando para que pueda ser aplicada a nivel nacional. Allí participa fiscales, participa Policía Nacional del del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el cuerpo de élite correspondiente a la Policía Nacional de la Fuerza Pública. En este entorno hemos logrado poder avanzar en las amenazas y me quiero también señalar lo siguiente:
hay una gran preocupación por el tema de los panfletos que han mencionado aquí, tanto sobre el tema de Águilas Negras y sobre autodefensas gaitanistas de Colombia. En este sentido, sencillamente les puedo decir, estamos haciendo un estudio al respecto, estamos investigando, estamos generando investigaciones en contexto sobre las amenazas, no solamente frente al tema de los homicidios a líderes y defensores, sino frente al tema de las amenazas. Y quiero puntualizar lo siguiente. De los casos que nosotros hemos podido establecer de 7 líderes que han pertenecido a Colombia Humana, en esos casos efectivamente hemos logrado el esclarecimiento en este sentido. No más, muchas gracias. Thank you very much to the representatives of the illustrious state of Colombia. I now invite Commissioner Francisco Eguren, who is the country rapporteur and the rapporteur for the defenders of human rights, to make his intervention. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo especial a la delegación de la sociedad civil y del ilustre Estado de Colombia, quienes nos acompañan también, a las personas que están aquí y a quienes nos siguen a distancia. En efecto, en mi condición de relator para Colombia y a su vez de relator para defensores y defensoras de derechos humanos, obviamente tenemos que empezar señalando la preocupación por la información constatada, confirmada, de que en Colombia se sigue asesinando a muchas personas, pero fundamentalmente a defensoras y defensores de derechos humanos, que en su mayoría pertenecen a pueblos indígenas, a pueblos afrocolombianos, a defensores de la tierra y del ambiente, y que, como es justo reconocer, esta es una situación que viene de antes. El nuevo gobierno acaba de llegar. Los hechos reportados, en la mayoría de casos, la comisión se pronunció en marzo pasado, casualmente, sobre el alarmante número de muertes en los primeros 3 meses del año que superaban los del año anterior. Sabemos que la firma de los acuerdos de paz ha sido un hecho muy importante, pero también todos sabemos que no iban a por sí solos ni de manera inmediata a resolver problemas. Resolverían algunos, vendrían otros. Entonces, este es un proceso, pero tenemos la terrible evidencia de la continuidad de muertes, de asesinatos. Las causas son más o menos conocidas y de alguna manera compartidas. Yo creo que es muy positivo escuchar de los representantes del nuevo gobierno su plena conciencia del problema, las medidas que anuncian para tratar de enfrentar esta situación, y ojalá que cuando tengamos una nueva oportunidad de tratar este tema, podamos constatar que hay avances concretos, que hay avances sustantivos en enfrentar a las organizaciones criminales responsables de estos crímenes, que hay un menor número o ningún número de defensoras y defensores muertos, y eso requiere obviamente una acción preventiva y también de respuesta enérgica del Estado. Yo debo anunciar que he recibido, la comisión ha recibido, pero aplicable a mi caso como relator, una gentil invitación del gobierno de Colombia a través de su canciller, y que hemos conversado el día de ayer con el señor embajador Ordóñez y la delegación, para que yo en los próximos días o semanas visite Colombia, no solo para conversar con autoridades, sino para reunirme con sociedad civil y reunirnos en zonas junto probablemente también con la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde estén presentes organizaciones y víctimas de este tipo de situaciones. Entonces, en pocas semanas o días, falta ajustar finalmente la fecha, habrá ocasión de en terreno conversar sobre estos asuntos. Es una invitación que valoramos mucho. Finalmente, de mi experiencia en estos temas de defensores, defensoras de derechos humanos, sobre todo en Colombia, creo que efectivamente Colombia tiene un altísimo número de personas con protección y también con medidas cautelares de la Comisión. Yo quisiera solamente preguntar, porque sobre todo en zonas más rurales, la protección de tipo individual, esta que se suele dar
del vehículo, la escolta, el teléfono celular, el botón de emergencia, los chalecos antibalas, etcétera, no suelen ser suficientes o no suelen ser eficaces. En zonas que, como se ha dicho, están focalizadas, donde hay una mayor incidencia de estos crímenes, porque hay problemas respecto a tierras, querer invadir tierras o impedir el retorno de poblaciones indígenas o afrocolombianas desplazadas. Quisiera saber si el Estado piensa implementar algún tipo de acciones colectivas de protección y prevención en zonas que están más o menos identificadas, donde este riesgo o esta realidad de asesinato a defensores y defensoras, y sobre todo afrocolombianos o indígenas, está presente. Gracias, señora presidenta. Thank you very much, Commissioner Goin. I now invite my sister Commissioner Antonia Orgella to. We understand. You raise your hand. We know quite, that. Quite. We know you that. Are still my sister. to intervene. She's the rapporteur for Indigenous Persons, and she also heads the Unit of Memory, Truth, and Justice. Thank you, Margaret. Yo quisiera, bueno, primero que nada agradecer la presencia de los peticionarios y del Estado en esta audiencia. Yo junto con la pregunta que ya hizo el comisionado Guiguren, sobre en general un poco más amplia la pregunta, si dentro de los anuncios que nos han informado, ¿cierto?, sobre el pacto, el pacto por la vía, generar alertas tempranas, un sistema de protección y prevención, en general si está previsto reevaluar las medidas de protección y el sistema de medidas de protección, un poco en el mismo sentido que preguntó el comisionado Guiguren, porque claramente, por la información que hemos tenido de los peticionarios, hay un problema con las medidas de protección, porque aún teniendo medidas de protección hay amenazas y hay atentados a la vida de los defensores. Entonces, si dentro de los planes que tiene el nuevo gobierno está revisar las medidas de protección. Y junto con esto, yo quisiera pedirle a la representante de la Fiscalía un poco más de información. No me quedó muy claro la información que usted dio sobre los procesos de investigación a las amenazas. Usted habló de 54% de casos esclarecidos, no me quedó claro del universo, de qué casos son los esclarecidos, si son de amenazas, si son de homicidios, si estamos hablando solo de los temas que son parte de esta audiencia o en general respecto de los defensores. Y la otra pregunta, también usted dijo que de los 7 líderes de Colombia Honesta, esos 7 casos, de humanas, perdón, esos 7 casos fueron esclarecidos. No me quedó muy claro, entonces quisiera saber un poco más de información sobre las investigaciones en general, sobre esta medida de 4 fiscales que entiendo, por eso no entendí bien, si son con dedicación exclusiva, saber un poco más sobre los procesos de investigación y los resultados. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the special rapporteur on what of it? Vedeska. to intervene. Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy cordial a la representación de los solicitantes y del ilustre Estado de Colombia, únicamente desde el mandato que tengo a cargo sobre derechos económicos, sociales, culturales e ambientales, expresar mi especial preocupación en relación a las cifras que hablan de los asesinatos y amenazas contra líderes sindicalistas y defensores y defensoras del medio ambiente, y solicitar al nuevo gobierno que ponga también una especial atención a esta problemática dentro de la problemática general de los defensores y defensoras de derechos humanos, con la oportunidad también que abre la adopción en nuestra región del Acuerdo de Escazú, que está planteando una protección quizá más fuerte, más sólida de la que antes se ha tenido, y también un acceso a la información en temas medioambientales como nunca antes se había tenido, y este acuerdo internacional nos da esa oportunidad también. Con lo cual, nuevamente, agradecer la información y poner el énfasis en estos colectivos, y una preocupación también especial por el caso de Francia Márquez, que estuvo el año pasado justamente visitando la relatoría poco de haber asumido, y me llamó la atención especialmente escuchar su nombre. Muchas gracias. No, later. Not at this moment. We have to finish. Yes. I now invite the Executive Secretary of the Commission to intervene. Hola.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo he comprendido bien el marco general de la política que se está construyendo para reforzar y renovar los esfuerzos del Estado en materia de protección de los líderes sociales. Mi pregunta es si nosotros, para el caso específico de la audiencia de hoy, si la delegación del Estado podría generar junto a la Comisión algún compromiso específico para ese tema, para la situación de ellos en ese momento. No sea en el marco del Pacto por la Vida, sea en el marco del grupo institucional o de la Mesa Nacional de Garantías, o sea, salir con algún tipo de compromiso, con un mecanismo de protección específica a líderes afros, ajustado a la realidad territorial donde ellos viven, ¿no? Para responder a ese caso específico que está aquí frente a nosotros en ese momento y que eventualmente podría ser objeto de un seguimiento de la comisión en la próxima visita al país para saber si logramos responder específicamente a ese caso que aquí fue presentado. Muchas gracias. Yes, I now invite the head of the secretariat's officials to intervene. Gracias, presidenta. Tengo una pequeña pregunta nada más y se refiere a si en las investigaciones que han realizado y en el diseño de políticas han logrado identificar los patrones específicos y los patrones que siguen los ataques y los asesinatos específicamente contra los líderes afrodescendientes en estas comunidades, si hay algunas características especiales de los patrones de violencia que ellos están sufriendo. Yes, I always reserve the position for me to speak last. So I'm the rapporteur of women's rights and the rapporteur of Afro-descendant rights. And I have been to Colombia a number of times since I assumed the position of commissioner in the commission. And it seems to me that there has been no advancement in the protection of both Afro-descendants, indigenous persons, and women. So I agree with the executive secretary that it would be of some assistance if we can come to a commitment. But I go further than that. If we can assist this illustrious state of Colombia to make concrete plans that will show advancement in the protection and the prevention of these murders of defenders and ordinary citizens. Because I was there earlier this year on an official visit with my sister commissioner for the rights of children, and we met with a large number of civil society groups of both Afro-descendants and indigenous people and women and children. And it was astonishing that each of the groups made clear that now, during the peace, they felt more at risk than they did during the war, because during the war, they knew that it was the FARC that they had to look out for. But now they are in the place of one organization that caused risk to them. There were about six or seven who were endangering their lives. And we did pass on this information to the officials of government who we met with, both in the, I think it was the Attorney General's Office and Ministry of Foreign Affairs, and women. And we spoke with some people who had some authority in relation to indigenous and Afro-descendant peoples. And what I would, Dr. Gonzalez, did mention, I think, that you would give us a copy of your document. So we look forward to that. And we ask that you do provide us with more cogent written information as to all, because you spoke very fast, didn't you, as to what you spoke to here and the plans. I know that you're a new government and you have to assess and analyze the position, and that you do let us know when we can meet with you and to offer the assistance, specialist assistance, which the commission has throughout the years it has worked in matters of this kind. It is a very difficult
task that you have. We are aware of that. And so we wish to assist as far as we possibly can. And I am happy to know that you are giving particular interest to Afro-descendant situation, because they and next indigenous people suffered most from the war in loss of life and injury and being displaced. So therefore they need priority attention to their situation. And I'm happy from what you said, Madam Attorney, from the Attorney General's office, I didn't get your official position, that you are making this a matter of priority. And we will follow up in as avidly as we can to ensure that you succeed, because we want you to succeed and we want to assist you in your success. With that. We don't have time, but many we're going to give 3 minutes each one. All right. So each side now has 3 minutes, because we have used up the time for the session. So 3 minutes. If you can just highlight the points. Remember, you can send us information in writing afterwards. Okay. So quick. Right. So representatives, thank you. Bueno, esperamos un poco más de tiempo. Conclusión con respecto a lo que hemos escuchado. Sí. Con respecto a lo que hemos escuchado, el Estado colombiano, y especialmente ahora hablando del nuevo gobierno, sí tiene gran responsabilidad por la forma en que hicieron la campaña. La campaña que se hizo nos estigmatizó en el territorio, y las personas que apoyaban y que sabemos que tienen vínculos paramilitares, se envalentonaron y empezaron a atacarnos. Entonces, sí hay gran responsabilidad y hay que trabajar en eso. Hay que trabajar. ¿Cómo se reconstruye eso? Porque personas que están en esta mesa tienen responsabilidad con sus palabras. Ahora, agradeciendo la posición y el que habla pues, la comisión, vamos a hacer unas peticiones muy especiales, específicas. Esperamos que de pronto nos den un minuto más para hacerlas. Y sí reiteramos la importancia dentro de las peticiones de que se genere esa visita in loco, donde estemos reunidos, no solamente porque aquí se habla que el presidente se reunió con las organizaciones, y que se reúna con las víctimas reales, no con sus coaliados que pueden decir si se hizo, sino con las víctimas reales, que nos convoquen a nosotros a ese tipo de reuniones. Compañera Marta. Van a tener 2 minutos más, que fue el tiempo que tuvo el Estado. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, si bien nos ha dicho el Estado colombiano, nos ha hablado de unas cifras generales, pero no sobre el caso que hoy nos cita en esta audiencia. O sea, nosotros representamos más que partidos políticos. Detrás de nosotros hay movimientos y organizaciones sociales, ¿sí? No solo partidos políticos. Para hacer esa claridad, señor comisionado, si bien el comisionado de Derechos Humanos habla sobre que se están creando estrategias de protección colectiva, lo están haciendo ellos, pero sin concertar con los pueblos indígenas, con los líderes sociales, ni con los pueblos étnicos. Entonces, nosotros solicitamos que esa construcción no se haga desde el escritorio o desde el gobierno mismo, sino que se haga con y por la gente. La Fiscalía nos habla de unos datos, pero tampoco nos queda claridad. La UNP nos habla de unos datos generales, ¿sí?, pero no de los casos indígenas, de los casos de los militantes nuestros, ni de los casos como, por ejemplo, a veces me llama la atención una frase que dice es que tenemos que revisar si es verdad o si son líderes o no. Quienes determinan la calidad de líderes sociales son sus propias comunidades, no el Estado colombiano. Es quien dice las comunidades, quienes son autoridades tradicionales dentro de sus regiones. Entonces, nos preocupa de manera
Seguimos preocupados porque el Estado tiene que generar, si bien lleva dos meses de gobierno, tiene que crear una estrategia de acción-reacción, porque mientras se crean las estrategias, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a seguir matando? ¿Nos van a seguir amenazando? Entonces, la vida y la muerte exigen reacciones inmediatas. Es por eso que nosotros a veces tenemos casos que sí tienen medidas de protección, pero han sido insuficientes o han sido desmejoradas. Casos de ellos, por ejemplo, Feliciano Valencia, César Pachón, Abel David Jaramillo, María Raquel Trujillo, quien está hoy con un derrame cerebral y ustedes no saben, por tanta hostigación y tantas amenazas, postrada en una cama y tuvo que renunciar a su cargo de resguardo del gobierno, de resguardo de Triunfo Cristal Páez. Pero también está Arely Suriana, pero también están las organizaciones indígenas de Nación Guayú, que hace dos días también recibieron un atentado. Y a veces el Estado colombiano cree que es mentira. Entonces nos preocupa. Entonces por eso es que solicitamos construir y concertar directamente con las comunidades afrocolombianas e indígenas políticas públicas, sí, señor comisionado, pero medidas de protección colectiva, pero de acuerdo a sus usos y costumbres, con enfoque territorial que les garanticen la vida y el territorio, pero con nosotros, ¿sí? Asimismo, monitorear juntamente con Maíz Onico de Afro y sus pueblos la implementación de los acuerdos de paz, específicamente el capítulo étnico, que es un eje transversal en estos acuerdos generales. También necesitamos que nos respeten el derecho fundamental de la consulta previa, porque esto va a ser también un caso, ojo, y lo quiero advertir aquí a la sociedad civil, en Colombia se está tramitando unas reformas al derecho milenario de la consulta previa de los pueblos étnicos, que ojalá, y se los advierto en esta audiencia, esto no aumente la sistematicidad de los asesinatos y amenazas en nuestros territorios. Bueno, ya para cerrar, nos faltan dos peticiones, 30 segundos. Es que estábamos esperando el letrero, no lo vimos. Hay 30 casos particulares que queremos que se haga una mesa de trabajo urgente en Colombia para atenderlos. Y vamos a presentar una solicitud de medidas cautelares a la comisión para que se nos brinden las garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, no solamente política, social, en Colombia, especialmente a los pueblos afro y a los pueblos indígenas, y vamos a radicar las pruebas que tenemos de todo lo que estamos anunciando acá, de todo lo que estamos denunciando, y reiteramos, el gobierno nuevo no puede exonerarse de la responsabilidad que ha tenido con las muertes de nuestros líderes. Es una responsabilidad por el discurso agresivo que se manejó en la campaña. Gracias. Thank you very much. I now invite the illustrious state of Colombia to speak. We added 1 more minute because they went over time. We had to give them the 2 minutes you took over because that's part of our practice of fair play. And so now you have 1 more minute, so therefore... Four. 4 minutes. 4 minutes. Bien, dando respuesta a los peticionarios, el gobierno nacional ha iniciado... Señor presidente, usted, los comisionados han planteado varias preguntas. Nosotros vamos a responder la unidad nacional, después la fiscalía. Can I suggest, since you have very little time, you can answer some with just quick points and the rest in writing. So you need not answer all of them here now. No, desde luego, lo que le estaba diciendo era que frente a las interrogaciones de los comisionados, nosotros vamos a responder, pero vamos a entregar los documentos necesarios para que ustedes logren evaluar y tener los suficientes elementos de juicio para saber que sí hemos avanzado en la política de seguridad y de protección a los líderes afrodescendientes. Van a intervenir el doctor González de la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la doctora Suárez, y
el doctor Barbosa, alto comisionado para la defensa de los derechos humanos. Doctor González. Bien, en respuesta a los peticionarios, se está diseñando e implementando una política de prevención y protección integral, de tal manera que se articule no solamente la Unidad Nacional de Protección, sino también con los diferentes organismos del Estado. Estamos en eso y una de las cosas que se está desarrollando es un plan de reingeniería de la Unidad Nacional de Protección para hacer más efectiva la protección desde el punto de vista colectivo más que individual, porque entendemos que no le podemos colocar a cada uno de los amenazados a nivel nacional una escolta porque resulta muy difícil, sobre todo donde hay comunidades, estamos concertando, y eso ya lo hablé con la ONIC, con la Organización Nacional Indígena del Cauca y con el CRID, por ejemplo, de la concertación de medidas de tipo colectivo a partir de las mismas propuestas que realizan las comunidades indígenas y afro, y en el caso de los afrodescendientes, estamos dispuestos a dialogar y concertar esa política. Por otra parte, también estamos en un plan de reconocimiento y de no estigmatización, precisamente es una de las campañas que vamos a desarrollar, ¿ya? Y en relación con los casos particulares, pues implementaremos la respectiva mesa de trabajo que ustedes plantean, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente para eso, por el contrario, estamos abiertos al diálogo y a las propuestas. Bueno, obviamente como lo que me han pedido los señores comisionistas es… precisamente son cifras, ¿no? Va a ser muy difícil en este corto tiempo, pero vamos a trabajar premisas generales. Y quiero dar respuesta a una petición realizada, y es que las investigaciones parten de la premisa general, y es que nosotros estamos investigando amenazas y homicidios a defensores de derechos humanos partiendo de la premisa que son defensores de derechos humanos. Y bajo esa premisa, que hace parte de la estrategia de investigación, de allí partimos. Segundo, las cifras de las que nosotros hablamos de los casos esclarecidos del 54% obedecen a las cifras que ha verificado Naciones Unidas, que para este caso son de 198 casos. Es decir, que de los 198 casos que se han presentado de homicidios a líderes y defensores de derechos humanos, ellos en el 54% se han esclarecido. ¿Qué significa esclarecimiento? Esclarecimiento es que ya existen órdenes de captura que ya se han imputado en varios casos, inclusive varios ya de esos casos están en juicio. También es importante entender que en estos casos estamos hablando que quienes, no podemos hablar de patrones, pero sí es importante establecer que de organizaciones criminales como pandillas, grupos delincuenciales, el 26% son los victimarios, grupos delictivos organizados, el 11%, Clan del Golfo, 8%, disidencias de las FARC, 8%, y en 7 casos se advierte que ha sido el ELN. Y frente al tema de amenazas, rápidamente, es los grupos que se han conformado son indisponibilidad, 24 horas, son 4 líderes con Policía Nacional, con Policía Judicial CTI, en disponibilidad 24 horas, asumiendo de manera inmediata el conocimiento. Gracias. Rápidamente decir lo siguiente frente a dos planteamientos. Uno, la política pública, si ustedes leen el documento, yo los invito a que lo lean, en el pacto que se firmó en apartado, se plantea la participación de la sociedad civil. Se hizo con todas las organizaciones sociales, con Cumbre Agraria, con absolutamente todas, con el presidente de la República ya. Entonces, digamos, este es un tema clave. Segundo, muy, muy importante, frente a los compromisos que planteaba el señor comisionado, como esto está en una elaboración de una política pública, justamente hacer compromisos aislados generaría la ruptura de esa política pública. Queremos responder además como Estado, haciendo esta política pública, que es un compromiso del presidente de la República y al mismo tiempo involucrando a los diferentes actores del país. Si se hacen políticas aisladas, obviamente no tendría la idea de una unidad. Entonces, lo que hacemos es invitar a estos asuntos. Y tercero, yo creo que cuando se habla del discurso político en la campaña, digamos, eso es algo completamente que quedó ajeno de toda la presentación que se hizo. Lo que aquí hay es una política clara de Estado, de defensores, de defender a los defensores de derechos humanos. Esto no es un tema ideológico, es un tema de carácter estatal. Muchas gracias.
to close this hearing, if I could just say the following. Now, what you have just spoken about, Doctor, the policies that you're setting up, the Commission would expect that there is participation of civil society in the formulation of those policies, and that you have regular meetings with them in relation to the implementation of the policies. So we would like some information on that as to the formulation with the participation of civil society or not, and what the state plans to do in the future. And secondly, in relation to the pamphlets, that is a very insidious way of destroying the reputations, characters, and lives, and increase the level of risk against those persons to whom they are directed. And in such circumstances, the Inter-American system in the courts of which I was a member would ask the state that the high officials of government must speak out frequently in the media against such actions, because that is in the Inter-American's view, the most effective way of combating that kind of hateful behavior and dangerous behavior. Because then these people who are doing it will know that the government will not tolerate such actions. And also, we would assist in any way, as I said before, to try to resolve this very difficult situation. And so therefore, we will hold ourselves available at any time that both and either side needs our support. With that, I thank you all. I thank the audience. I thank the interpreters for being here throughout this process. This hearing is at an end. The next one starts in 1 minute. Two minutes we have.